Antes de nada, quiero deciros que esto es una guía, ¿vale? Si tu perro tiene algún tipo de enfermedad o algún tipo de anomalía, tenéis que acudir al veterinario. No busquéis en internet historias. A todo el mundo nos pasa que cuando nos hablan de veterinario nos echamos las manos a la cabeza porque sabemos que los veterinarios son caros. Y esto que voy a decir a continuación solo es una guía para que os hagáis una idea, pero bajo ningún concepto tenéis que medicar vosotros mismos a vuestros perros. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Una de las causas más comunes por las que los dueños entramos en pánico es cuando vemos que nuestro perro tiene diarrea. Claro, automáticamente se nos encienden todas las alarmas, entramos en internet para buscar remedio o causas por la cual tu perro tiene diarrea. Vamos a hablar un poco por encima sobre las causas que pueden provocar este mal. Un perro puede tener diarrea por su cambio de dieta, porque tenga parásitos intestinales. Los periodos de estrés en los perros también pueden provocar diarrea. Y si tu perro es un basurilla y va por ahí rebuscando cositas que comer, posiblemente también le pase alguna vez que otra. Y por último, y la más importante, es por algún tipo de virus o bacteria. Importante, importantísimo. Si tu perro, además de tener diarrea, ves que está decaído, ves que está triste y además que no come, automáticamente tienes que ir al veterinario. No puedes esperar ni un minuto más. La alarma número uno, el principal síntoma de que algo no va bien en nuestro perro, es la falta de apetito. Cuando esto ocurre, no hay ninguna duda de que tenemos que ir automáticamente a un veterinario. Mucha gente suele buscar remedios en internet, incluso automedicar a sus perros sin darse cuenta de que le están haciendo más mal que bien, porque suelen empeorar la enfermedad. Así que quiero hacer especial hincapié en esto. Si tu perro no tiene apetito y tu perro está cagando como un cosaco líquido, incluso algunos llegan a tener sangre en las heces, coges a tu perro y te vas para el veterinario. No te lo pienses. Si tu perro tiene una diarrea leve, lo vas a notar. ¿Cómo? De la siguiente manera. Para empezar, si sales de paseo y tú notas que tu perro ha estado por ahí haciendo el basurilla, lo has visto masticando cositas y tal, y cuando llega a casa resulta que tiene diarrea, es posible que tu perro se haya comido algo que no debiera. Estas diarreas suelen desaparecer en un plazo de unas 24 horas. Incluso hay perros que cagan una vez en forma de diarrea, en forma líquida, luego la siguiente la hace un poquito más durita y ya la tercera del día a lo mejor ya la hace bien, como debe. Los perros que sufren de diarrea por estrés no hace falta ni que lo explique, porque está claro, cada vez que tu perro sufre un periodo traumático para él, que tú le regañes, que tenga una pelea con otro perro en el parque y automáticamente se escagarruce, se caga encima, es porque tu perro cada vez que tiene estrés pues se caga. Para descartar que tu perro tiene diarrea por temas de parásitos intestinales, primero pregúntate cuándo fue la última vez que lo desparasitaste. Se suelen desparasitar cada 3 meses, ¿vale? Dependiendo de la pastilla, dependiendo del perro, dependiendo de la flora intestinal de tu perro, pero bueno, es una media de unos 3 meses, ¿vale? Si te has pasado de su fecha de desparasitación, es posible de que tu perro pues tenga parásitos, tenga lombrices y por lo tanto tenga diarrea. Y si aún nos queda duda, pues nos va a tocar coger un palito y jugar un poco con la cacorra. Sí. Coges un palito, le das con el palito a la cacorra y vas buscando a ver si tiene algún tipo de lombriz. Y las diarreas por cambio de dieta suelen ser las más comunes, sobre todo si has adoptado recientemente un perrito. Si tu perro viene de la perrera, está acostumbrado a un tipo de dieta y de repente viene a casa y le damos un pienso en condiciones o le damos otra comida en condiciones, pues ese cambio de dieta pues puede ser que tenga su repercusión en tu perro. Y además es obvia. Ese cambio de dieta y esa diarrea es obvia porque es un cantazo. O sea, mi perro tiene un pienso nuevo, le he comprado un pienso nuevo y de repente tiene diarrea. Pues obviamente tu perro no le ha sentado bien el pienso nuevo o se tiene que adaptar a ese cambio de dieta. En casa lo que nosotros hacemos es que el pienso, como solemos comprar sacos grandes, el pienso en vez de ir a buscar el saco cada vez que voy a ponerle una ración a las perras, pues cojo parte del saco, lo echo en un tupper, un kilo y medio, 2 kilos, depende de lo grande que sea tu tupper, ¿no? Cuando gaste esa cantidad de pienso, pues vuelvo a saco, vuelvo a llenar el tupper y vuelvo a empezar.
¿Qué conseguimos con esto? Pues si vas a cambiarle el pienso alguna vez, el último tupper que tú llenes para ya tirar el saco, ese último tupper lo mezclas con el nuevo pienso, ¿vale? Esa última cacharra, ese último tupper, tienes la mitad del pienso antiguo y la mitad del pienso nuevo y se lo mezclas. Y así conseguimos que tu perro haga un cambio de pienso progresivo, porque si se lo haces del tirón, suele provocar en algunos perros diarrea. Por eso mucha gente dice, le he cambiado el pienso y este pienso no le sienta bien porque le da diarrea. Posiblemente el cambio de pienso no lo hayas hecho correctamente. Tu perro tiene una diarrea leve, pues hay ciertos alimentos que le puedes proporcionar para ayudarle un poco, como por ejemplo arroz hervido sin agua y sin aceite y patata hervida. Esto mezclado con el pienso ayuda a que tu perro pues mejore su tránsito intestinal o por lo menos que vuelva a cagar caquitas compactas. Y ya si tu perro tiene diarrea porque tiene un virus o algún tipo de bacteria, esto solo lo puede arreglar un veterinario. Los cachorros sufren de parvovirus, que no sé si conocéis esta enfermedad, que su principal síntoma es la diarrea junto con el vómito, ¿vale? Por eso es importante que sepáis muy bien lo que estáis haciendo. Y si tenéis dudas, que no lo dudéis y acudáis a un veterinario. Algo que es clave es tener un buen veterinario. ¿Por qué? Pues porque hay veterinarios, sobre todo en las grandes ciudades, hay estas típicas mega clínicas veterinarias que son franquicias, que esas te cobran nada más entrar por la puerta. Luego tienes muy buenas ofertas en vacunas y todo lo que queráis, pero la calidad humana ahí brilla por su ausencia. Yo os recomiendo las clínicas veterinarias pequeñitas, porque las clínicas veterinarias pequeñitas te tratan de una forma más familiar, tú conoces al veterinario, digamos que ya desde que entras allí en la clínica te están llamando por tu nombre y no te van a cobrar por cobrarte, ¿vale? Porque lo que le interesa es cuidarte como cliente. En las clínicas grandes, las clínicas veterinarias tipo franquicia, esas desde que le ponen una mano encima al perro, cuando vas a pagar te dice 60 euros. Tú dices, coño, pero si no le has hecho nada, ¿por qué me cobra tan caro? Pues porque no son veterinarios que tengan calidez humana, ¿vale? Así que buscar un buen veterinario y no le tengáis miedo. Así que nada, un saludo para todos. Si no estás suscrito, suscríbete. Si no quieres, pues no te suscribas, ¿vale? Hasta el próximo vídeo.